Hola a todos, en esta ocasión les traigo un video especial y diferente, pues GoldenEye 64 acaba de recibir un relanzamiento para las consolas de Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series, tanto X como S, por medio del servicio de Nintendo Switch Online y Game Pass. En esta ocasión me encuentro jugándolo en Xbox Series S y pues les quiero mostrar más o menos los primeros minutos del juego, vamos a jugar, qué tal se desempeña, qué tal corre y todas esas cosas. Así que pues vamos a darle. Aquí tenemos el epiquísimo Gun Barrel, que pues es icónico y se agradece que lo hayan incluido porque en varios juegos de James Bond de Activision no lo pusieron. Sí, saltamos esto y nos vamos directo a la acción al nivel de Damn. Lo voy a poner en agente porque la verdad no soy muy bueno en los videojuegos, que casi videojuego que juego, videojuego que me atoro. Creo que esta primera parte del nivel, en la que antes de ir y hacer el salto en la presa, está basada en el material eliminado de la película de GoldenEye, porque aunque muchos no lo sepan, hay escenas eliminadas que nos muestran cómo James Bond abrió la reja, aunque ahorita vamos a eso. Muy bien, de vista se ve bastante bien y genial, por fin puedo apuntar, eso se me hace genial porque si llevan tiempo en el canal sabrán que he subido uno que otro gameplay de GoldenEye, uno que otro en vivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues obviamente lo jugaba con un emulador desde mi computadora y los controles no eran muy buenos, por alguna razón no me dejaba cambiarlos y pues la apuntar era muy difícil, pero por fortuna aquí las cosas son diferentes. ¡Alas! Venga, venga. Ok, no se me dio tan mal como creí, ¿eh? Ok, me gusta, me gusta. Vale. Es que no, de verdad me sorprende que lo fácil que es apuntar y lo bien que adaptaron los controles, porque se juega básicamente como cualquier shooter moderno, como un Call of Duty, Halo, y pues está bastante bien porque nunca he jugado un Nintendo 64, pero sí he visto el control y no creo que sea muy sencillo. Ok, y revisamos aquí, hay un chaleco antibalas. Vamos a agarrarlo, que nos conviene. Ah, ¿de dónde había salido? Con razón decía, no avanzaba, ¿o qué pasaba? Pues miren, el juego yo la verdad veo que corre bien. Leí algunas reseñas que decían que era decepcionante y que presentaba algunos fallos técnicos. Hace rato también lo estaba jugando porque quise probar unos cuantos niveles para hacer este gameplay más dinámico, que de hecho no vamos a jugar todo el juego, vamos a jugar unos cuantos niveles, unos poquitos porque no quiero hacer un gameplay muy largo. Pero retomando, hace rato decidí jugar para refrescar la memoria y tener claros los objetivos, dónde están las cosas y qué tengo que hacer en los niveles para no hacer muy largo todo este gameplay y no atorarme, porque les digo, no se me da muy bien los videojuegos. Y abrimos la reja, esto es lo que les decía. Creo que la escena eliminada de GoldenEye. Y ah, venga, este candado. Antes, como les decía, en computadora no podía apuntar, se me hacía muy difícil esa parte del candado porque es muy específico. No me voy a subir a la torre porque básicamente el objetivo solamente es saltar, entonces, y les digo, quiero hacer esto rápido, dinámico. Pero sí, hay una escena eliminada que muestra cómo James Bond roba como una credencial y abre la reja. Aquí mismo, aquí tenemos que saltar y vámonos. Dato curioso, la primera vez que jugué GoldenEye pensé que la había regado y había saltado en el lugar equivocado porque pensé que había daño por caída. Una cosa que me tiene muy intrigado es que nunca se muestra cómo James Bond agarra la cuerda, no, nada más se lanza y ya. Aún así, está bastante bien. Gráficamente se me hace que, digo, obviamente ya si lo vemos ahora no está tan bien, pero en su momento para ser de Nintendo 64 se veía bastante bien. Ahora pasemos al siguiente nivel. Muy bien, continuamos esta vez en el nivel de Facility, uno de mis niveles favoritos. Los objetivos son sencillísimos, nomás tenemos que reunirnos con 006, explotarlos, son como una especie de tanques los que también aparecen en las películas. Y les decía, este es uno de mis niveles favoritos. Es una instalación muy grande y hay varios pasillos que no llevan a nada, pero. Ah, esperen, me voy a interrumpir a mí mismo. Creo que le podemos dar un headshot a este compa que está cagando. Y vamos. Eso fue decepcionante. Bueno, le quité la gorra, pero también nos logramos encargar de él. ¡Hala, hala, hala! A ver, a ver, a ver, a ver. Ok, ya está. Creo que aquí hay más gente, personas cagando. Muy bien. Muy bien, ok. Les decía, es un nivel que me gusta mucho. Creo que uno de los mayores atractivos de GoldenEye es su diseño de niveles. Es muy bueno y es muy variado. Pero lo mejor de todo es muy amplio. Sus niveles son muy grandes y tienen muchas zonas que no llevan a nada. Y dirás que solamente
están de relleno, pero fortalecen a la idea de que no son niveles, sino que son locaciones reales. Que en este nivel me gusta mucho porque no es tan grande, pero sí hay algunos pasillos que no llevan a nada. Por ejemplo, el que está aquí a la izquierda, que no me voy a tomar el tiempo de ir allá. Porque les digo, quiero hacer un gameplay dinámico y hace rato los exploré porque estaba refrescando mi memoria. Y eso se me hace genial, que los niveles de GoldenEye no se sienten como niveles, sino que se sienten como locaciones reales. El problema es que a veces puede resultar algo contraproducente, porque hay veces en las que te pierdes mucho. Después de este nivel toca en el... tenemos que escapar de esta instalación y en un avión. Y ya después el que sigue es un nivel 100% original en el que estamos en la nieve. Que es uno de los niveles que menos me gusta, porque sí, es muy amplio y se siente como una locación real, porque hay muchas cabañas que en realidad no sirven de nada. El problema es que tienes que conseguir cierta llave, o no recuerdo si era ese nivel, porque hay dos de la nieve, el que sigue y otro que es en el que el cielo es rojo. Pero les digo, hay un montón de cabañas, todas son iguales, y en más de una ocasión vas a visitar la misma cabaña, sin darte cuenta. Que eso es algo que no me gusta de muchos videojuegos y también es una de las principales razones por las que juego GoldenEye en fácil. Hay muchos objetivos que no son claros. Por ejemplo, en el penúltimo nivel, si no mal recuerdo, en el que tenemos que proteger a Natalia y en el que destruimos el satélite GoldenEye, hay una parte en la que te dice destruye los servidores, pero no te dice cómo se ven los servidores y dónde están los servidores. Básicamente te ponen en la locación y chíngate. Ahí haz lo que quieras. Haz lo que quieras, tú averíguale. Y eso personalmente no me encanta. Que creo que es algo más común en los videojuegos antiguos y algo que se mejoró. Muy bien, vamos a reunirnos con 006. Dato curioso, si explotas estos tanques antes de tiempo y matas a 006, fallas la misión automáticamente. Créanme, lo aprendí a la mala. Si ponemos una mina aquí, otra mina acá y acá, nos destruimos los 10. No le voy a dar tan rápido, no quiero matar a 006. Me encanta cómo activamos las minas por medio del reloj. Le da un toque muy bondiano. Y también me encanta que a la hora de poner pause, el menú precisamente es el reloj de James Bond. Se me hace que es un toque bastante cool. Muy bien. Ya acaba de llegar Urumov. Ya ahorita perfectamente puedo pasar el nivel, escapar. Pero quiero que vean cómo asesinan a 006. Cómo lo asesina el general Urumov, tal y como ocurre en la película. Insisto, todavía no exploto los tanques porque no lo quiero matar. Creo que ya llegó un mob, sí. Ok, y creo que ahorita vamos... Sí, ya, venga. Y acá ya están a punto de asesinar a 006. Ya lo mataron y ya me están disparando, entonces sí, creo que no hay mejor momento para irnos. Vámonos, me gusta que aunque no haya diálogos, le dan personalidad a James Bond por medio de sus poses. Eso está bastante cool. Este es uno de los niveles más sencillos de GoldenEye. Si te sabes un pequeño secretito que estoy a punto de mostrarte, que precisamente es lo que mencionaba, que en varios niveles de GoldenEye no se sienten como niveles, sino como escenarios de la vida real. Y en este caso, el pequeño secreto que les voy a mostrar, me gusta porque premian la curiosidad del jugador. Ok, matamos a este tipo. Ay, cómo valoro el que se pueda apuntar. Y para escapar en el avión tenemos que agarrar una llavecita que está aquí. Como me encanta apuntar, estoy intentando hacerlo todo el tiempo, discúlpenme. Muy bien, ya agarramos la llave y ahora procedo a mostrarles este pequeño secreto. Que de no ser por el secreto, creo que sería bastante difícil porque hay como torretas pegadas en las paredes. Pero les digo, lo vamos a pasar como en un minuto, está súper sencillo. Aquí, nota para cuando vayan a jugar GoldenEye, no se les vaya a olvidar, hay un tanque. Más tarde en el juego, en el nivel de San Petersburgo, nos dan la opción también de conducir un tanque por las calles precisamente de San Petersburgo. Pero si somos curiosos, nos dan la oportunidad antes, lo cual para mí es un detallazo. Es más, ahorita creo que les voy a mostrar las torretas. Ay. Bueno, sí, lanzamos granadas son mejores. A ver, ahí están las torretas. No logro manejar muy bien el tanque. Sí, soy medio cobarde, no me atrevo a matar a los villanos, pero vámonos de aquí rápido. Nada mal. Ahora vamos al nivel de la nieve que les había comentado hace tiempo. Muy bien, finalmente llegamos a Severnaya. Les había comentado hace rato lo de las cabañas.
que tengo que encontrar cierta llave y que es muy repetitivo porque todas las cabañas son iguales y el escenario se va generando mientras me muevo, porque pues es un juego antiguo. Pero acabo de recordar, eso es en el... volvemos a visitar esta locación unos niveles más tarde, pero no, es años más tarde y el cielo es rojo. Y es uno de los peores niveles precisamente por eso, de visitar las cabañas y encontrar la llave. Pero en este caso acceder a la sala de comunicaciones es muy sencillo porque no nos piden llave. Y si bien este no es uno de mis niveles favoritos, me gusta que Rare se haya tomado la libertad de traer niveles originales que no están basados en eventos de la película, ya que pues le da más variedad al título y a mí se me hace un detallazo y me resulta mucho más interesante jugar cosas nuevas que jugar cosas de las que, bueno, que jugar más bien lo que ya sé qué es lo que va a pasar, ¿me entiendo? Otra cosa que me late de este nivel, que insisto, no es de mis favoritos, pero me gusta mucho la música. De hecho, la he usado de fondo en varios videos. La primera vez que la usé fue en el video del primer videojuego de James Bond, el de Parker Brothers. De hecho, ese videojuego lo pueden jugar en internet, es un sitio web. En el mismo video, creo, del primer videojuego de James Bond, creo que les dejé el link. No es de los mejores videojuegos de James Bond, pero deberían probarlo, más que nada, pues por la anécdota de... Puedes ir con tus amigos y presumir, jugué el primer videojuego de James Bond. De hecho, ese es de los videos que más me gustan. O sea, se me hace breve, conciso. Pero desafortunadamente también es de los menos vistos. Entonces, pues, estaría... Después de ver este gameplay, deberían checarlo. Que, insisto, se me hace que es un buen video. También utilicé esa música en el video de los Agentes 00 del universo de James Bond. Ese es de mis videos favoritos. Si no es que mi video favorito. Muy bien, tenemos... Ah, no le estoy dando. Tenemos que romper los candados. Insisto, valoro mucho lo de... Lo que se pueda apuntar debido a mi mala experiencia en computadora. Y muy bien, entramos. El siguiente nivel también va a ser similar a este, solo que vamos a explorar el interior del búnker. Les pido una disculpa, por alguna razón la primera parte de este nivel no se alcanzó a grabar, pero no, no, nada más es James Bond posando. Entonces, pues bueno, creo que no nos perdimos de mucho. Muy bien, despachamos a este compita de aquí. A ver, voy a intentar destruir la cámara. Bueno, realmente creo que ya no importa, creo que ya me vio, pero no pasa nada. Ok, esta no es hacia donde tenemos que ir, pero necesitamos esta tarjetita para escapar. Esto va a ser importante más tarde. Tenemos que tomarle una foto a la pantalla principal y hacer una copia del GoldenEye y dejar el original. No entiendo por qué dejar el original, sale mejor llevárselo, pero bueno. Aquí nosotros nada más cumplimos órdenes. Muy bien. Ah, nueva arma. No, pues. Dos siempre es mejor que uno. Ahí estaba Boris, por cierto, Boris Grishenko, el personaje de la película. En el juego no tiene tanta relevancia como en la película. Ah, me lanzó una granada el cabrón. Ok. ¿Salió volando por la granada o trató de hacer gimnasia ese compa? Muy bien. Les digo, ahí está Boris. Eso sí, el Luke está acertado. Vamos a matarlo. A casa. Sí, no, ya está muerto. Es curioso porque... realmente no es relevante si lo matamos o no, porque más tarde en el juego, en uno de los niveles finales, lo volvemos a encontrar. Tome nota de esto, esto es muy importante. Cuando en el nivel, creo que de la caverna, cuando te infiltras en la base de Trevelyan, si matas a Boris, Natalia Simonova por alguna razón se ofende, se niega a ayudarte y por ende fallas toda la misión. Entonces, para cuando vayan a terminar GoldenEye y lleguen a ese nivel, no maten a Boris por nada del mundo, créanme, me lo van a agradecer. Por eso, mientras hablaba, ya escaneamos el GoldenEye. Ahora ya nada más falta tomarle foto a la pantalla. Me gusta, creo que la cámara tenía, sí, me encanta que la cámara tenga el 007. Viene de Moonraker. Les digo, me encanta que la atención a detalle que tiene este juego. Se nota que fue hecho con pasión y por gente a la que realmente le gustan las películas de James Bond. Lástima que eso no pasó con lanzamientos recientes, especialmente con los de Activision. Continuamos con otro nivel original, el que acabamos de completar, por si los que no han visto GoldenEye, también es original, no aparece en la película, este también. Precisamente aquí tenemos que tomarle una foto al satélite, me encanta, es un silo de misiles. Este es uno de mis niveles favoritos. La música no me encanta, bueno, o sea, todo el soundtrack de GoldenEye es bueno, pero siento que hay mejores composiciones que otras. ¡Ay, qué buen headshot me acabo de armar! Pero bueno, les decía que me gusta mucho este nivel, es 100% original y para mí es más atractivo ju
jugar y cosas originales que cosas que ya conozco. Precisamente por eso no me encantan los videojuegos de James Bond que adaptan películas. Al contrario, me gustan los que cuentan historias originales. Por eso uno de mis favoritos es Bloodstone. Ah, qué buen juego es Bloodstone. Sí, nos dieron la instrucción de no matar científicos, pero uno no es ninguno y además no, le dispara en el pie. Aunque bueno, les recomiendo no jugarle al vergas con eso, porque una vez le disparé al pie y resultó que sí se murió. Entonces pues, deberíamos tener cuidado. Me gusta lo que dice Calvin Dyson, uno de los mejores youtubers que hablan sobre James Bond. Deberían checar su contenido. Que este nivel, bueno, muchas personas dicen que GoldenEye fue innovador en el sentido de que introdujo mecánicas de sigilo. De que si disparas tu arma silenciada, el enemigo no se va a dar cuenta, pero si la disparas sin silenciador, sí se da cuenta y viene a investigar. Yo pienso que GoldenEye no innovó tanto en cuanto a sigilo. Y sí está la opción, pero realmente es muy difícil hacer sigilo en este juego. Pero bueno, aunque en el hipotético caso de que se pueda, para gente a la que le gustan los juegos frenéticos e ir directo al grano, este nivel va a ser genial, ya que pues es eso. Si se dan cuenta, son pasillos muy pequeños, están llenos de enemigos y solamente es disparar a todo aquello que se mueva. Que ojo, yo no soy de esas personas, pero me gustan los juegos de James Bond. Bueno, sigo esperando ese juego de James Bond más bien. Me gustan los videojuegos que encuentran un balance entre acción y sigilo. El sigilo pues es muy emocionante, estás muy tenso, no la puedes regar en ningún momento. Pero pues la acción también es... La acción también te sube la adrenalina y pues obviamente también es genial. Pienso que el juego de James Bond ideal tendría niveles en los que podemos conducir distintos vehículos, mecánicas de sigilo, pero también mecánicas de acción. Y ya obviamente los elementos de la fórmula Bond, la chica, el villano, las locaciones exóticas, gadgets y todas esas cosas. Pero en cuanto al aspecto jugable, creo que esa es la guía, y creo que muchos Bond fans me van a dar la razón en ese sentido, esa es la guía para hacer el videojuego de James Bond definitivo. Pero pues les digo, me gusta la variedad y en este caso también es divertido matar a todo aquello que se mueva. Hablando de sigilo, me gustaría recomendarles la saga Hitman, que precisamente yo conocí la saga Hitman cuando se anunció que IO Interactive, desarrolladores de precisamente dicha saga, se iba a encargar de Project 007, el nuevo videojuego de James Bond. Pero les digo, les recomiendo Hitman para que en caso de que les interese jugar Project 007, ya encontramos el satélite, ahorita le voy a tomar foto, por cierto, es que estoy muy hundido en la plática. ¿Qué decía? Que me disperso rápido, sí, cierto. Project 007, a los que les interesa ver más o menos cuál es el estilo de IO Interactive, les recomiendo la saga Hitman. Son aventuras de espionaje que si bien no brillan mucho por su historia, brillan mucho por su jugabilidad. Pienso que realmente ahorita mismo son la autoridad en juegos de sigilo, son geniales. Jueguen la trilogía actual, es la que les recomiendo, Hitman World of Assassination. Creo que iniciaron en 2015 o 2016. Aquí casual, matando a Urumov, por cierto. Gracias, me acaban de mandar un mensaje. Se me olvidó silenciar mi teléfono. Disculpen la interrupción abrupta de hace rato, pero bueno, no importa, ya llegamos al último nivel de este video. No lo quiero hacer tan largo porque no me gustan esos videos de gameplays que duran como una hora, no sé, se me hacen muy muy pesados. Además, es un video en el que solamente les quiero mostrar los primeros minutos, los primeros niveles del juego, para ver qué tal va y todas esas cosas. Y yo realmente lo veo bien, como se habrán dado cuenta, no he presentado ningún fallo técnico ni nada, aunque vi muchas reseñas que decían que era decepcionante y que tenía varios bugs, pero bueno, yo no he visto nada de eso. De hecho, discúlpenme, se me había olvidado comentarles, en este nivel tenemos que rescatar cierta cantidad de rehenes y ponerle un rastreador al helicóptero. Creo que acaban de matar a un rehén, pero bueno, no importa. Eso es curioso, si se mueren unos cuantos rehenes no pasa nada. Pues curiosas las instrucciones de GoldenEye, pero bueno. Les decía, yo en los videojuegos no suelo fijarme mucho en los FPS y esa clase de cosas. Por eso, precisamente cuando veo las reseñas de videojuegos en las que dicen los FPS malísimos, presentaba downgrades seguido. Es como de, no sé, se me hace que es como exagerar. Siempre y cuando pues el juego se vea bien y... Digo, obviamente sí me percato de downgrades así muy, 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 muy cañones. Vi un video de Gotham Knights que sí tenía unos downgrades horribles. Pero no, si se habrán dado cuenta, no he presentado nada. No sé, creo que me corre a... Si alguien sabe de FPS, que me lo ponga en los comentarios. Pero creo que me corre a 60 o 30 FPS.
No sé, pero bueno, a mí me va bien. Ay, este nivel es mucho más sencillo con la habilidad de apuntar, la cual era básica y aún así en computadora no podía hacerlo. Porque muchísimas veces cuando jugaba a GoldenEye en computadora me mataban a los rehenes porque no apuntaba bien. Pero bueno, nos libramos de eso. Este nivel, si bien no es de mis favoritos, sí me gusta. Creo que lo que no me encanta es que, pues bueno, ven que es un barco muy grande. Se siente como un laberinto y retomando el tema de las cabañas, muchas veces vuelvo a habitaciones que ya había explorado, solo que no me percato de eso. Que igual y esa es la intención, que el nivel se sienta como un laberinto, pero no lo sé, para mí a veces sí es muy enredoso. Eso sí, puntos que le voy a dar a este nivel tiene, creo que, no, bueno, no sé si me atrevería a llamarla mi composición favorita de GoldenEye, pero me encanta la música de este nivel. Ahora que lo pienso, creo que no la he utilizado en un video. Sí, he utilizado muchas composiciones de GoldenEye 64, pero nunca he usado esta. Hablando del soundtrack de GoldenEye 64, muchas personas dicen que supera el de la película y que hubiera sido mil veces mejor que esto hubiera estado en la película. Aunque yo en este caso sí voy a estar totalmente en desacuerdo, porque si bien el soundtrack de GoldenEye es mejor, tenemos que ver el contexto en el que fue hecho. Fue hecho para un videojuego de la Nintendo 64 y si se dan cuenta lo siento como muy animado. No sé, la película que en su mayoría tiene un tono serio. Muy bien, ya pusimos el rastreador. Discúlpenme por no narrar tanto lo que pasa en el juego, sino es que de verdad me adentro mucho en lo que estoy contando. Que la música de... Como la película tiene un tono mayoritariamente serio, tener una música tan animada como es como la que tenemos en este videojuego, pienso que no hubiera sido lo mejor. ¿Ya vieron? Entré a la misma habitación de hace rato. A eso me refiero, siento que este nivel se siente como un laberinto. A ver si no nos pasa otra vez. Esta arma también me gusta en el videojuego. Me gusta que en GoldenEye, además de que las armas tienen diseños diferentes, se sienten diferentes. Venga, volvimos a entrar a la misma habitación, no lo puedo creer. Les digo, a veces es muy enredoso, insisto. O sea, qué bueno que los niveles no se sienten como niveles, qué bueno que se sienten como locaciones reales, pero no vendría nada mal un mapita. Vamos por aquí. Ay, aquí hay otro rehén, muy bien, muy bien y muy bien, ok. Uy, pensé que ya lo había, pensé que ya se había muerto, pero bueno, el rehén sigue vivo y vamos a esperar a que escape. Un chaleco antibalas nunca viene mal. Aunque bueno, estos no son de los niveles difíciles de GoldenEye, son de los primeros. Ya cuando realmente necesitas los chalecos de bala, los chalecos antibalas, cerca del final, especialmente en el nivel de la antena. Que por cierto, ya, bueno, espérenme, voy a revisar, creo que ya con los rehenes que, sí, ya. Con los rehenes que rescatamos es suficiente. No recuerdo qué les iba a decir, se me olvidó lo de la antena, pero bueno, ya completamos este nivel. Pronto se va a venir reseña de GoldenEye para que la vayan esperando. Y no lo sé, si este video recibe apoyo, ¿qué dicen? ¿Nos pasamos GoldenEye en el canal? ¿Ustedes qué opinan?